Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la cardiomiopatía alcohólica. Bueno, también se le conoce como problemas del corazón por beber demasiado. Tomar mucho alcohol causa daño al corazón. Y bueno, hay que ver los síntomas para reconocer cuando ya la afectación va avanzando demasiado. Nos guiamos por los síntomas y por los signos. Y de esta manera vamos a identificar claramente cuando, pues ya, empieza el deterioro, empieza el daño. Por ejemplo, hay fatiga extrema. La persona que está en esta situación, que tenga problemas en el corazón por alcoholismo, tiene una fatiga extrema, ya no oxigena bien. Tiene dificultad para respirar, se llama disnea. Puede ser durante actividades, o bien tiene dificultades para respirar aunque esté en reposo, aunque esté sin hacer nada. De todas maneras, tiene dificultad para oxigenar. Aparte, padece de hinchazón, lo que llamamos edema. Ese hinchazón ya cundió a las piernas, a los tobillos, a los pies. Ya tiene un edema ahí bastante marcado, bastante visible. También el corazón es cuando tenemos que detectar, porque hay arritmias. ¿Qué son las arritmias? Pues son latidos irregulares o bien son rápidos, ¿no? Una taquicardia. O sea, el ritmo del corazón está alterado, irregular. Hay palpitaciones. Sentimos que se nos sale el corazón del pecho. Esas palpitaciones son muy intensas. Hay dolor, entonces hay malestar aquí en el pecho. También puede ser que la persona ya esté presentando un agrandamiento abdominal, porque la persona va acumulando líquidos en el abdomen, le llamamos ascitis. Va acumulando litros y litros, no crean que es poco. Tiene una disminución del rendimiento físico, o sea, hasta para hacer cosas o tareas simples le falta fuerza. No lo logra, aunque se esmera, aunque se esfuerce, deja tareas abandonadas porque no puede más. Llega a marearse, imagínense, llega a desmayarse la persona cuando tiene este tipo de padecimiento. Cardiomiopatía alcohólica o problemas del corazón por beber demasiado. También, aparte de la fatiga extrema y dificultad para respirar, pues presenta otro tipo de síntomas. Por ejemplo, una tos seca, persistente. Especialmente cuando recién se acaba de acostar o está acostado, se presenta una tos seca persistente. Hay disminución, claro, del rendimiento físico. O sea, una actividad simple que realiza la persona, de pronto se vuelve agotadora. A veces imposible ya de ejecutar. La persona se llega a desmayar, imagínense. Presenta una debilidad generalizada. Ya no puede consigo mismo. Es una sensación de agotamiento constante. O sea, no disfruta de un descanso, porque su cuerpo no descansa, no reposa, no se recupera. Es una debilidad generalizada, o sea, débil de todas partes. Tiene dificultad para dormir, o tiene que dormir con varias almohadas, debido a que le falta aire, así casi sentado, enderezado. Es como duerme el paciente. Aumenta de peso muy rápido, debido a que a la retención de líquidos, o sea, es agua, está acumulando agua, hinchazón, inflamación, tumefacción. No es normal. Tiene frialdad en las extremidades, las manos y los pies, son las extremidades. Porque la circulación ya se volvió deficiente. Por eso hay enfriamiento en las extremidades, porque no llega bien la sangre. Su orina es reducida, decimos, lo que llamamos oliguria. Especialmente cuando hay etapas avanzadas de retención de líquidos, pues sí, ahí se queda. No sale, sale muy poquita. Por eso es importante, pues, atender la causa, ¿no? Aquí en este caso no hay que quebrarse mucho la cabeza. Para entender que la cardiomiopatía alcohólica, los problemas cardíacos por alcoholismo, pues es causada por lo que se dice, ¿no? Por el consumo excesivo y aparte prolongado de alcohol. Hay que recordar, ¿no? A veces se nos olvida, o hacemos que se nos olvida. El alcohol en grandes cantidades tiene un efecto tóxico directo sobre las células del corazón. Las células del corazón se llaman miocitos.
efecto tóxico, destruye, daña, deteriora las células del corazón, el alcohol. Eso nos va llevando a un debilitamiento y a un daño progresivo, va avanzando. Con el tiempo este daño afecta la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente. ¿Qué sigue? Ya está teniendo dificultad nuestro corazón, entonces ¿qué sigue? Pues que hay un agrandamiento del músculo cardíaco, el cuerpo en un último intento, aumenta de tamaño para tratar de mantener el rendimiento que tiene el corazón, pero ya más grande. Pero eso significa también que su función disminuye, o sea, ya le va a faltar fuerza, no va a bombear adecuadamente la sangre a todo el organismo. Por eso es que se va acumulando en los pies esa hinchazón, unas como botas, ¿no?, de piel, pero bueno, son parte de nuestro cuerpo, porque las otras, las de calzar, no entran. Tiene que andar la persona ahí, decimos en chanclas, ¿no? Ya, no es lo mismo. Ahora, el alcohol también puede interferir con el metabolismo de nutrientes esenciales. O sea que interfiere la absorción de la tiamina. La tiamina es la vitamina B1 y es la que contribuye a esta situación, ¿eh?, de que ya no hay nutrientes. Eso contribuye a la debilidad del corazón. También el consumo crónico de alcohol puede provocar alteraciones en el sistema nervioso. Y desde ahí se regulan, desde el sistema nervioso, los latidos del corazón, lo que aumenta el riesgo de arritmias. Y hay más factores, ¿no?, que también influyen. Tiene que ver con la duración del consumo. Cuanto más tiempo se consuma alcohol, en exceso, claro, mayor es el riesgo. También tiene que ver con la cantidad del alcohol consumido. Un consumo de más de 80, 90 gramos, bueno, eso es nada, ¿no?, para el bebedor eso es nada. Pero el alcohol puro, pues, ya en estas cantidades está causando ya un daño severo. Además, agréguenle de que a veces la persona está tomando ya durante decenios, ¿no? El aumento en el riesgo es muy significativo. Claro, hay una predisposición genética, dirán algunos. Eso hace que algunas personas sean más susceptibles, bueno, al alcohol, por un lado, pero al daño cardíaco. O sea, el corazón se ve afectado si es que hay alguien en la familia, ¿no?, que haya tenido problemas serios y graves con el alcohol, cirrosis, o haya fallecido, ¿no?, a consecuencia, pues, de un daño orgánico tremendo causado por el alcohol. Entonces, si la persona, digamos, si fue mi papá, mi mamá, mi abuelo, en línea ascendente, más fácil, ¿no?, que yo heredé ese tipo de inclinación hacia el alcohol. Y ya en el alcohol, pues ya, al ingerirlo me causó ya daños tremendos, ¿no?, en mi organismo. A veces hay malnutrición, eso es frecuente, ¿no? Las personas con consumo excesivo de alcohol, pues no comen bien por lo mismo, ¿no? Se malnutren. Es donde viene a afectar directamente al corazón. No está recibiendo nutrientes. Está siendo agredido por el alcohol, por el descuido. Entonces, pues más fácil, ¿no?, que la persona pues llegue a infartarse, porque eso es lo que va a suceder al final, ¿verdad? Bastante severa la situación por la que pudiera pasar la persona. Una posición encaminada a lo mortal, ¿no?, fallecimiento. Entonces, sí, consumo excesivo y prolongado de alcohol, ese es el principal factor, donde el abuso crónico del alcohol causa toxicidad directa en las células del corazón. Lo debilita el músculo cardíaco. Luego hay gente que toma cantidades elevadas de alcohol, ¿eh? Claro, lo niegan, ¿eh?, porque así es como pasa, ¿no? ¿No? O sea, le cuesta trabajo aceptar la realidad. Se engaña solo, ¿no? No, yo de vez en cuando, ni es tanto, es poco. En fin, ¿no? Escuchamos estas respuestas en personas que las vemos caerse, ¿no? Luego hay gente que ya lleva años, ¿eh?, manteniendo un consumo excesivo, pues mayor es el daño al corazón. Hablamos de las vitaminas, ¿no? La B1. El alcoholismo interfiere en la absorción y el metabolismo de esta vitamina. Y es la vitamina que es esencial para el funcionamiento normal del corazón. Imagínense, si no hay absorción, estamos a la deriva. También hay estrés oxidativo. El metabolismo del alcohol genera radicales libres que pueden dañar las células del corazón. Una inflamación crónica. El consumo crónico de alcohol puede provocar una respuesta inflamatoria en el corazón. Se nos inflama. Eso contribuye al desarrollo de las cardiomiopatías. También se altera el equilibrio del calcio ahí en las células cardíacas. El alcohol interfiere con la regulación del calcio dentro de las células del corazón. Y eso es esencial, fíjense, para contraerse, ¿no?, correctamente el corazón. Cuando se contrae, empuja la sangre, ¿no?, para que se reparta por todas las células orgánicas. Pero en este caso, pues si no hay calcio, la contracción es frágil, débil. ¿Y a qué se debe? Que estamos consumiendo alcohol. También aumenta los niveles de triglicéridos, aunque estén delgados. Hay triglicéridos a veces ya muy elevados. El abuso del alcohol puede elevar los niveles de triglicéridos en la sangre. Y eso, cuando se aumenta los triglicéridos, pues también se aumenta el riesgo de daño cardíaco.
También te llega a aparecer hipotensión inducida por alcohol. El consumo excesivo de alcohol a largo plazo puede contribuir al desarrollo de hipertensión. Sí, hipertensión es correcto. O sea que se eleva la temperatura, ¿no? Y cuando se eleva la temperatura, la presión arterial, corrijo. Cuando se eleva la presión arterial, ¿qué sucede? ¿Se daña el corazón? En fin, hay que estar muy atentos a todo esto. También, ¿saben qué pasa? Que pues el alcohol tiene un efecto tóxico en las células cardíacas. Entonces va destruyendo progresivamente el tejido muscular del corazón. Surgen varias alteraciones orgánicas que habrá que controlar solamente eliminando de nuestra vida el alcohol. Porque hay también daño al sistema nervioso autónomo. El consumo excesivo de alcohol puede afectar el sistema nervioso autónomo, que es el, fíjense, el sistema nervioso autónomo es el que regula las funciones cardíacas. Entonces, si no hay un sistema nervioso autónomo correcto y adecuado, se van a incrementar los latidos irregulares o anormales, lo que se llama arritmias. Y también hay resistencia a la insulina. El consumo prolongado de alcohol puede aumentar el riesgo de resistencia a la insulina. Ya sabes para dónde va eso, ¿no? Lo que llaman prediabetes es la resistencia a la insulina. Más adelante nos enfrentamos a ese formidable enemigo, ¿no? Y no hay por qué. ¿Se daña el hígado? Sí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Por cirrosis alcohólica. Porque la relación entre el hígado y el corazón es crítica. La cirrosis puede aumentar la presión en la circulación pulmonar, lo que añade una carga adicional al corazón. Puede presentarse también una insuficiencia renal, o sea que empeora la retención de líquidos y por supuesto que aumenta la carga sobre el corazón. Esa es la cardiomiopatía. Bueno, pues vamos a buscar soluciones, buscar fórmulas herbales efectivas y plantas que tengan las acciones terapéuticas que vamos a requerir para atender este tipo de padecimientos que a veces se muestran bastante reacios, bastante difíciles de atender, pero que la herbolaria siempre nos favorece de manera muy bondadosa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo que el alcohol pues daña bastante al corazón. Y pues de luego que hay que salvarlo, porque de lo contrario puede venir un infarto. A veces les pasa eso tristemente a muchas personas. Entonces vamos a utilizar nuestros recursos para que al mismo tiempo de que estamos atendiendo el alcoholismo, estemos también atendiendo el daño hepático, el daño renal, el daño cardíaco. Sí, no es complicado para la herbolaria. Pues hay esa facilidad, ¿no? Que es un arsenal terapéutico increíble, ¿no? Tiene bastantes recursos, todos los recursos. En fin, veamos qué es lo que nos puede ocasionar de daño, ¿no? A veces con eso reaccionamos mejor cuando vemos qué disturbios nos está causando. Por lo pronto, pues ya sabemos que hay insuficiencia renal, ¿no? El consumo crónico del alcohol puede llevarnos a una insuficiencia renal, lo que empeora la retención de líquidos. Pues si no trabaja bien, es lo que sucede, ¿no? Puede presentarse una insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, es cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre con nutrientes y oxígeno, lo que lleva a la acumulación de líquidos en los pulmones. Eso se llama edema pulmonar. También se acumula líquido en el abdomen, se llama ascitis. También en las extremidades inferiores, eso se llama edema periférico. ¿Nos va a dificultar la respiración? Pues sí, por la hinchazón. Puede haber arritmia cardíaca, lo hemos estado citando varias veces eso, ¿no? Son latidos irregulares anormales. Puede presentarse fibrilación auricular o taquicardia ventricular. Eso causa mareos, ¿eh? Palpitaciones, desmayos. O incluso aumenta el riesgo de muerte súbita. Cuando no está latiendo el corazón adecuadamente, de forma regular y precisa, bueno, puede ser otra cosa funesta. También puede provocarse tromboembolismo, porque debido al mal funcionamiento del corazón puede formarse un coágulo de sangre. A eso le llama trombo. Entonces puede formar un coágulo de sangre dentro del corazón. Puede desprenderse y viajar a otros órganos. Es cuando se provocan las embolias pulmonares o bien los accidentes cerebrovasculares, o sea, los derrames o embolias en las extremidades. O sea, el problema circulatorio puede ser muy severo. Y así, ¿verdad? Vamos viendo. Los problemas también son hepáticos. Es una congestión venosa causada por la insuficiencia cardíaca la que nos afecta el hígado. ¿Qué provoca hepatomegalia, ¿no? ¿Qué es la hepatomegalia? Pues agrandamiento del hígado. En casos graves, daño hepático o cirrosis hepática. También se deteriora la capacidad física.
Es que las personas afectadas por cardiomiopatía alcohólica experimentan una disminución muy significativa de su resistencia física, lo que les dificulta realizar actividades diarias, simples, o sea, se cansan demasiado. Llegan a generarse también ansiedad y depresión. Los síntomas físicos severos y el deterioro de la calidad de vida puede desencadenar en problemas emocionales, en problemas psicológicos, tales como el que cito, ¿no? La ansiedad, la depresión o el aislamiento social. Bueno, hay que buscar soluciones. Está con nosotros el maestro Rubín, experto ampliamente reconocido en el mundo de la medicina tradicional y la planticultura mexicana, ya décadas de experiencia. Sí, conoce bastante bien el uso terapéutico de las plantas medicinales. Muy bueno para hacer forma, está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación, profesor. Aquí tenemos que utilizar una planta especial, la raíz de cacahuate, una planta medicinal de uso frecuente en problemas de adicción. En particular, la raíz de cacahuate se ha empleado dentro de la medicina tradicional mexicana. Es una planta muy reconocida, muy afamada en la lucha contra el alcoholismo, una condición devastadora tanto para el cuerpo como para la mente. El alcoholismo impacta negativamente el sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de hipertensión, daño arterial. Bueno, como usted bien lo ha mencionado, incluso esta condición puede dañar el hígado, puede dañar los riñones, puede incluso dañar el cerebro. Vamos a utilizar la planta medicinal específica para este tipo de problemas, la raíz de cacahuate, que tiene unos compuestos muy interesantes, compuestos vasodilatadores y antioxidantes que restauran el equilibrio cardiovascular. Al relajar los vasos sanguíneos, esto va a permitir que mejore el flujo de sangre, va a reducir la carga sobre el corazón y nos va a permitir regular la presión arterial, una planta maravillosa. Del mismo modo, la raíz de cacahuate reduce el colesterol, disminuyendo el riesgo de sufrir aterosclerosis, es decir, el endurecimiento o el estrechamiento de las arterias a consecuencia de placas de grasa. Todo esto puede ser inducido por el abuso del alcohol. El uso de la raíz de cacahuate es importante para evitar complicaciones a largo plazo con el consumo excesivo de bebidas embriagantes. Adicionalmente, uno de los órganos más afectados por el abuso del alcohol es el hígado, y aquí la raíz de cacahuate actúa como un potente hepatoprotector. A través de sus fitocompuestos o de sus fitoconstituyentes, como los polifenoles y los flavonoides, la raíz reduce el estrés oxidativo. Este es causado por la metabolización excesiva de alcohol. Es una planta que limpia, decimos nosotros en herbolaria, que purifica el hígado, que lo tonifica, que lo reconforta. Es una planta maravillosa para, de una vez, otra vez, lograr que el hígado mantenga un equilibrio saludable. Es una planta en verdad formidable. Esta acción protectora que tiene la raíz de cacahuate permite que el hígado recupere todas sus funciones. Decimos que la raíz de cacahuate es una planta que activa y mejora todas las funciones hepáticas, previniendo condiciones como la esteatosis hepática, es decir, que se acumule grasa visceral, grasa en el hígado. Hay que evitar que el hígado se llene de grasa, y esto lo podemos lograr a través del uso de la planta medicinal de la raíz de cacahuate. El alcohol destruye células hepáticas, destruye células cerebrales, en fin, causa muchos estragos en los sistemas del cuerpo. La raíz de cacahuate, gracias a sus propiedades regeneradoras, revierte todo este daño causado por el alcoholismo, estos efectos degenerativos que el alcohol en exceso puede causar en el organismo. El consumo prolongado de alcohol genera una inflamación crónica en el cerebro. Fíjense qué interesante. Aquí la raíz de cacahuate reduce la hinchazón en el cerebro y reduce el daño neuronal. Es una planta que protege, que cuida las neuronas. Además, la raíz de cacahuate ayuda a restaurar las funciones cognitivas, es decir, todos los procesos de adquisición de conocimiento que se ven afectados por el consumo excesivo de alcohol.
como cuáles funciones son las que se ven beneficiadas a través del uso de la planta medicinal de la raíz de cacahuate, por ejemplo, la memoria y el juicio, que se van perdiendo poco a poco a lo largo del tiempo cuando uno consume mucho alcohol, cuando uno abusa de las bebidas embriagantes. Bueno, aquí la solución completamente natural a través del uso de la planta medicinal de la raíz de cacahuate, una planta extraordinaria que le aporta muchos minerales, muchos nutrientes al cuerpo, porque cuando una persona sufre de esta condición de alcoholismo, ya no come, deja de comer, se pone muy flaquito, se pone muy delgadito, muy desmejorado. Bueno, vamos a darle este recurso que nos ofrece la naturaleza, raíz de cacahuate. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, no se olvide de agregar el correo electrónico, porque necesitamos que una vez que esté terminada la fórmula, se la enviemos directamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, que usted nos va a señalar, para que no haya tardanza. Bien, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página, en la página de La Voz del Ángel de Tu Salud. Ahí colocamos la fórmula, para que cuando usted visite la página, usted pueda visualizar, tenga a su disposición fórmulas que quizás requiera para usted o para su familia, y las cuales puede adquirir directamente en la tienda en línea. Cuando las adquiere directamente en la tienda en línea, le llegan pronto a su hogar, en tiempo breve. Además, no tiene que pagar el envío, no tiene que pagar el costo, o sea, así conviene. Entonces, la página para que la visite, le doy la dirección otra vez: www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Ahí va a encontrar las fórmulas que usted requiera. Las puede adquirir y que le lleguen pronto a su casa. También le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y a través de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse a través de las redes sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X con @lavoz_delangel, @lavoz_delangel, o bien por Facebook también puede comunicarse con El Ángel de Tu Salud México, El Ángel de Tu Salud México, o bien ver los videos en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX, El Ángel de Tu Salud MX. Bueno, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto. Está ubicada en Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217. Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217. Colonia Asturias, entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. Anote el teléfono para informes: 55 57 40 72 51. 55 57 40 72 51. Tienda autorizada en Pachuca, Hidalgo. Ubicada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono: 771-719-9790, 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono 55 57 70 68 40, 55 57 40 68 40. Bien, tienda en Centro Histórico, Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono: 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21.
metro cercano, metro Pino Suárez. En Etzahualcóyotl, el Estado de México, tiene autorizada en la calle Glorieta de Colón, número 12, Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el número 55 17 10 54 75, 55 17 10 54 75. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez, queda a un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7, de lunes a sábado de 9 a 7. Tiene en Zumpango, en el Estado de México, Plaza Juárez número 40, subiendo primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, justo al lado de la parroquia de la Purísima Concepción. Es junto a la parroquia de la Purísima Concepción, allá en Zumpango, Estado de México. El teléfono hay que anotarlo: 59-16-11-5106, 59-16-11-5106. En Circunvalación, o sea, en La Merced, tienda autorizada ahí en La Merced, Anillo de Circunvalación número 1016, Colonia Merced Barbuena, entre Juan Cuamachín y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro, estación Merced. Ahí está el establecimiento. Teléfono 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97. Esos son nuestros patrocinadores. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal. Primero, síntomas y signos para identificar bien cuál es el avance, ¿no? El padecimiento, a ver qué tan fuerte nos está dando. Pero bueno, hay que mencionar entonces los síntomas y los signos para estar seguros. Es fatiga extrema, dificultad para respirar y realizar actividades cotidianas o incluso en reposo. Tos seca, especialmente al estar acostado. Hinchazón en las piernas, en los tobillos y los pies. Eso se debe a la acumulación de líquidos. Los latidos del corazón pueden volverse irregulares, rápidos o con palpitaciones. Mareos, desmayos, una sensación de debilidad generalizada, dolor en el pecho. El abdomen puede hincharse debido a la referencia de líquidos o a la acumulación de sangre. Retiene mucho líquido, entonces se acumula mucha sangre, por lo tanto el abdomen queda bien hinchado, ¿no? Bueno, vamos a utilizar nuestros tratamientos para atender esta situación. Vamos anotando qué plantas vamos a emplear: cacahuate raíz, hierba del ángel, cardo mariano, chocote, arándano rojo, palo de muerto. A ver nuevamente: cacahuate raíz, hierba del ángel, cardo santo, chocote, arándano rojo, palo de muerto. De estas plantas las mezclamos por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlas antes de cada alimento. Si hay mucha hinchazón, como agua de uso. Como agua de uso. Bueno, ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Muy importante, vamos anotando: se ocupa ginseng de Brasil, avena con lecitina de soya, cartílago de tiburón, fosfatidilcolina. Menciono otra vez: ginseng de Brasil, avena con lecitina, bueno, cartílago de tiburón es lo que vamos a ocupar, y también fosfatidilcolina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El elixir que vamos a agregar como coadyuvante del sistema inmune y coadyuvante también de la fórmula es el elixir que contiene aloe, gurma y tecoma. Aloe, gurma y tecoma.
Es la clave 1814, clave 1814. Se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, dos vasos dosificadores al día. Un vasito al levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Y buenos resultados, se los garantizo. Bien, pues no se les olvide, ¿verdad? Estamos platicando sobre los efectos del alcoholismo. La persona a veces incluso no se hidrata adecuadamente. Tiene que beber suficiente agua al día. El alcohol no es agua, ¿eh? Necesitamos una buena hidratación para que nos ayude esta hidratación adecuada a mantener el equilibrio de los fluidos corporales y la función cardíaca adecuada, correcta. Hay que dormir bien, importantísimo dormir bien. Hay que asegurarse de dormir al menos entre 7 y 8 horas diarias. El descanso adecuado ayuda a regular la salud física y a prevenir enfermedades relacionadas. Hay que dormir bien entonces. Hace muchísima falta la recuperación, ¿no? Cuando estamos nosotros dormidos, pues estamos fortaleciendo el sistema inmune porque no estamos desgastándolo, ¿no? No estamos buscando a ver qué hacemos con nuestro corazón. Hay que cuidarlo, definitivamente. Cuidarlo bastante. Y es una muy buena forma con plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí, ¿verdad? Ya atendiendo las llamadas telefónicas. Lo hacemos con mucho gusto, claro, encantados de poder elaborar la fórmula herbal que usted necesite, que usted requiera. Iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Dina Espinosa. Bien, adelante, te escucho. Tengo 66 años y ¿sí? Mido 1,62. Y muchas ¿sí? gracias por tomar mi llamada. Con mucho gusto. ¿Cuántos kilos pesas? 90. 90, bien, adelante, te escucho. Dime. Es que tengo 66 años y ahorita ¿sí? ando con la menstruación, que ¿sí? ya no es correcto. Entonces fui al ginecólogo en el Seguro Social ¿sí? y me dijeron que traigo mucha infección vaginal. Sí, y vamos a atenderlo. Y traigo mucho cólico, me duele mucho, así un cólico normal. Sí. Y me dijo el ginecólogo, me mandaron a hacer un ultrasonido, pero es hasta el día 20 de este mes de octubre. Y sí. me dijo el ginecólogo que me va a tener que hacer una limpieza porque traigo mucha infección y que sí. él veía que me estaban naciendo unas verruguitas. Sí. Y eso es todo. Bueno. El sangrado no es mucho, pero a veces ya se me quita y al rato ya lo traigo. Y a veces me dura toda la tarde, a veces ya toda la noche no, estoy así. Sí. A veces sí traigo, a veces no traigo sangrado. Sí. Y, pero traigo las molestias de los cólicos, así del estómago, las piernas muy cansadas, la cabeza. Bueno. Y si usted me puede dar una receta, con por gusto. Favor. Claro que sí, anotamos la fórmula de la siguiente. Sí. Utilizamos orégano. Hierba de la gracia, mangle rojo, arandó, gorongoro, calahuala. Menciono otra vez, orégano, hierba de la gracia, mangle rojo, arandó, gorongoro, calahuala. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Y se prepara otra porción aparte para hacer lavados vaginales. Los lavados vaginales dos veces al día. Y la dosis que vamos a utilizar para tomar se hace por separado, ¿eh? Hacemos aquí dos preparaciones. Una de ellas para tomar y otra para lavados vaginales. Lavados vaginales dos veces al día. Y la que es para tomar es como agua de uso. Bien, ahora vamos a elaborar la fórmula con cápsulas. Bien, entonces, para la fórmula de cápsulas es lo siguiente, vamos anotando. Utilizamos judía, lo primero, lipasa con vitamina B2. Utilizamos también
aceite de linaza omega 3 y vitamina C, chicalote. Bueno, fue así, judía, lipasa con vitamina B2, aceite de linaza, naranja y omega 3, chicalote. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiende a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Mire, soy el señor Artemio Catalán. Bien, Artemio, adelante, te escucho. De Chilpancingo, Guerrero. Sí, adelante, te escucho. Mire, el problema es con mi mamá. Sí, la ella fórmula es para ella. Problema de insuficiencia venosa. Sí. En la pierna derecha. Sí. Si le dijo al audiólogo. Sí. Y también apenas le detectaron la presión arterial. Sí, ¿qué más? Es hipertensa. Es hipertensa, sí, ¿qué más? Esos son los dos problemas más grandes que tiene ahorita. ¿Qué edad tiene la ella? La han llevado a, con dos audiólogos, y pues es lo mismo, no mejora. Sí. Tiene, le duele la pierna derecha nada más, lo que es el tobillo. Sí, le dice ¿qué que más? Esa parte está obstruida, las venas. Sí, está obstruida. ¿Qué ahora, más? Ahora lo que me preocupó fue que le salió una bolita roja sí. en la planta de su pie, del lado donde tiene el problema, de la insuficiencia venosa. Sí. Entonces, hace más o menos como unos 10 años, llegué a mi ¿sí? papá ahí, y le iban a operar de su cerebro ¿sí? por dos hematomas que tenía. Ya había perdido la vista, ya no caminaba, y pues ahí lo curaron. Entonces apenas nos acordamos que le habían ayudado ahí y ya no lo operaron, entonces por eso estamos buscando esa solución. Bueno, está bien, entonces te doy la fórmula para la persona que me estás consultando. A ver, vamos anotando qué vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente, ocupamos diente de león, castaña china, crisantelo, herbas suecas, seca palo, alfalfa bastarda raíz. Menciono otra vez, diente de león, castaña china, crisantelo, herbas suecas, secapalo, alfalfa bastarda raíz. De estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, anotamos, fasciolamina, coenzima Q10 con vitaminas y minerales, ornitina con picolinato de cromo, isoflavonas de soya. Mencionamos otra vez, fasciolamina, coenzima Q10 con vitaminas y minerales, ornitina con picolinato de cromo, isoflavonas de soya. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiende a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Bueno, mientras se restablece la comunicación, recordemos, ¿no?, lo que estamos platicando el día de hoy, que es muy importante, ¿no?, que es cuando pues la persona, si está tomando alcohol, se está afectando, desde luego, que varias partes de su organismo, varios órganos. Pero pues el tema de hoy es platicar acerca de los daños que está ocasionando en su corazón. Entonces, el tema es cardiomiopatía alcohólica, que quiere decir que el corazón está debilitado por el alcohol. Es un daño cardíaco por beber en exceso. Puede tener el corazón agrandado por el alcohol también. Forma coloquial de explicar qué significa cardiomiopatía alcohólica. ¿Sí? Problemas del corazón por beber demasiado. Síntomas entonces, puede ser ortopnea, así se llama, ortopnea, que es dificultad para respirar. Cuando la persona está acostada, lo que obliga a dormir con varias almohadas, ¿no?, en una posición semi-incorporada, ¿sí?, ya que se duerme sentado, ¿no? Tiene intolerancia para el ejercicio, no le es fácil, ¿no? Se dificulta bastante hacer ejercicio. Ahora también tiene pérdida de apetito la persona, porque tiene una congestión abdominal o tiene una falta de riego sanguíneo adecuado, entonces el sistema digestivo se ve afectado, no tiene apetito, tiene mareos, tiene vértigo la persona. Esto puede ocurrir cuando el corazón no bombea suficiente sangre al cerebro, entonces esto nos lleva a una sensación de desmayo inminente, fulminante, caemos ahí, ¿no?, como moscas fumigadas. Puede presentarse un síncope, que es un desmayo ocasional, especialmente cuando hacemos un esfuerzo físico. Esto indica una disfunción grave ya en el bombeo cardíaco.
Puede aparecer un soplo cardíaco también, ¿eh? Pueden ser audibles debido a la insuficiencia mitral o a la dilatación del ventrículo izquierdo también. Decíamos de la hepatomegalia, que aumenta el tamaño del hígado por la congestión venosa. O sea, no solo el corazón crece, ¿no? Sino también el hígado. Y eso se debe a la congestión venosa, que puede llevar dolor en la parte superior derecha del abdomen. Es cuando nos duele bastante. Puede una congestión pulmonar. Los líquidos que se acumulan en los pulmones pueden causar estertores. Se perciben como unos ruidos crepitantes en los pulmones cuando hay un examen físico. Cianosis, coloración azulada en labios, en los dedos también. Debido a la falta de oxigenación adecuada, porque nos está fallando el corazón. Hay que restablecerse. Utilizando las plantas hay éxito, bastante éxito y con prontitud. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias al maestro Rubén, muchas gracias. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Mahoma. Todo aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.